Extrañas que deambulan con su casa a cuestas son los caracoles, esos moluscos que sirven de modelo para los ingeniosos vecinos de un barrio colombiano que unen sus fuerzas y destrezas por el bien común, en contra de lo que consideran una arbitrariedad. El filme La Estrategia del Caracol parece sugerir una situación regular en cualquier sitio de Latinoamérica. Un grupo de vecinos habitando un viejo inmueble se ve forzado a desalojarlo por el interés de unos cuantos poderosos, acostumbrados a la violencia y al atropello con tal de lograr sus caprichos. Un desalojo judicial en episodios culmina con la inteligencia y audacia de los vecinos caracoles, quienes están dispuestos a defender lo que consideran suyo, evitar que se les arrebaten sus memorias, una vida entera, y nos muestran cómo lograr una victoria, a su manera, ante un sistema judicial corrupto, con el valor de la lealtad incondicional entre ellos. Para ahondar en el análisis de esta multipremiada película, en el programa de hoy conversaremos con la doctora Guadalupe Barrena. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura del Derecho. El día de hoy vamos a tocar, y me atrevo a decir, una de mis películas favoritas por todo lo que tiene. Yo creo que uno la ve, la vuelve a ver y siempre vamos a encontrar algo nuevo, el contexto histórico. Estamos hablando de una película colombiana del año de 1993, La Estrategia del Caracol. Y para platicar de ella nos acompaña el día de hoy la doctora Guadalupe Barrena. Guadalupe, un placer tenerte el día de hoy aquí en Cultura del Derecho. Al contrario, Diego, muchísimas gracias por invitarme. Me encanta estar aquí contigo. Gracias. Me encanta además esta película. Cuando conversábamos sobre cuál elegir y me dijiste La Estrategia del Caracol, me remitió a una de las películas que yo más he disfrutado por todo lo que representa y por los personajes. Y me gustaría entrar en esta parte, que nos platicaras de los personajes que aparecen en la película. Pues mira, a ver, vamos a tratar de platicar sin contar todo el todo el chisme para que la gente la pueda ver, ¿no? Pero digamos que hay como unos personajes tipo, ¿no? Entonces hay un casi abogado, hay un juez, hay un empresario, hay un abogado del empresario. Y luego hay una colectividad que es como el personaje principal, digamos. Uh-huh. Entonces en esa colectividad hay de todo, ¿no? Hay un personaje trans interesantísimo, hay un sacerdote, la imagen de sabio que también sale ahí en la película. Entonces en esa diversidad de los personajes hay otro sujeto que pues que tiene ahí unas dificultades de salud importantes, que juega un papel pues también importante en la trama de la película. Pero lo que se me hace a mí más interesante es que en la mezcla de todos esos pues maneras diversas de cómo somos las personas, el tema común al grupo, digamos, es el centro de la película. O sea, obviamente hay personajes principales, pero el problema común de la colectividad es el corazón de la película, yo diría. Sí. La convivencia, a mí estos factores de tener, como tú lo mencionas, el sacerdote, el personaje trans, el abogado, ¿no? El sabio, todos estos personajes tienen una formación distinta, ideas distintas, pero convergen en un problema en común, convergen en una comunidad en la que tienes que sociabilizar y los vuelve incluso empáticos. Y creo que esto se relaciona mucho con lo que estamos viviendo ahorita, con la pandemia que estamos atravesando, y es que podremos vivir de diversos aspectos, podremos venir de distintos contextos sociales, culturales, económicos, pero al final todos convergemos en la misma situación y en la misma situación de vulnerabilidad en la que pudiéramos estar. Y en este programa he platicado que siempre los abogados, siempre el derecho se ven como los malos de las películas. Siempre somos como estos personajes, la mayoría de los casos, no siempre, pero siempre que a uno le dicen vas a ir con el dentista, te preocupa. Si te dicen vas a ir con el abogado, también dices, híjole, pues la cosa debe estar muy difícil. Y esto nos presenta la forma en la que se implementa, se ejerce
si se actúa con el derecho, y me refiero precisamente a la violencia en la que de alguna manera se empiezan a presentar estos actos en las cuales empiezan a las personas a sacarlas de sus hogares, ¿no? Hijos. A ver, vamos por partes. Sí, creo que hay una... en esta película el tema de la representación de la, del oficio, uh-huh, en, como en diferentes de sus funciones, pues sí es un trago duro. O sea, sí hay que sentarse a verla y hay que tomar un momento de reflexión sobre pues, cómo asumimos esta profesión, cómo la ejercemos y qué representa en la colectividad. Por eso me gusta tocar esta película. Y por otro lado, el tema de la colectividad, por una parte, la convivencia, etcétera, y los tintes de violencia que sí se ven en varias escenas de la película, a mí lo que me remiten es a una reflexión de, por una parte, el ejercicio de la profesión o la manera como asumimos esta persona, voy a decir, de abogadas, de abogados en nuestros diferentes roles. Y por otro lado, la cara opuesta, ¿no? No sé si opuesta, pero pues al otro lado de la moneda, ¿qué hay? Entonces, normalmente decimos, pues al otro lado de la ley, ¿qué hay? Pues está la violencia. Y la violencia, y en esta película es interesante porque pues, realmente arrancamos las escenas con unos intercambios violentos entre la autoridad y personas que están siendo sujetas a la implementación de un fallo judicial en un desalojo. Estas escenas luego se presentan más adelante en la película, pero me parece que la pregunta más importante que se plantea en la colectividad es, ok, por una parte tenemos este límite asumido de que es o la ley o la violencia y luego la violencia como una herramienta para aplicar la ley. Pero en la película hay otra herramienta que es la acción colectiva. Uh-huh. Entonces, pues hay muchas maneras de representar el ejercicio de la profesión adentro de la película. Uh-huh. Por una parte tienes la figura de la autoridad, la autoridad judicial que está resolviendo o terminando de resolver un asunto muy antiguo de una prescripción. Y por otro lado tienes a las partes que se confrontan representadas por sus asesores, ¿no? Tienes el interés económico por un lado, pues con un despacho de abogados que le hace los servicios, digamos, como este tema inmobiliario. Claro, sí. Y por otro lado tienes a una persona que no está recibida y no está titulada como abogado, pero pues que es parte de esta colectividad y en su carácter de vecino ahí del colectivo ejerce estas funciones. Y sí, yo creo que sí hay unos momentos de pues así de blanco y negro, de muchos contrastes entre estos dos ejercicios de las partes. Y en esta parte que a veces pareciera que la ley es para todos, es igual, se debe de cumplir en un mundo ideal, ¿no? Pero de pronto, ¿qué le podemos decir a aquellos que dicen, a ver, la ley dice esto, se debe cumplir de tal manera, pero entre el ser y el deber ser hay un amplio estrecho en el cual no se está llevando a cabo de esa manera? Y creo que ahí es una parte esencial de la película, ¿no? Cuando la propia ley no le está dando solución a una necesidad que se tiene, un derecho humano, que es la vivienda, ¿no? Claro, yo creo que el planteamiento que a mí al que me remite la película es que, pues claro, o sea, la ley no es nada, ¿no? O sea, claro, la ley somos las personas que la hacemos funcionar, ¿no? Porque ejercemos papeles, funciones de autoridad, porque ejercemos funciones de defensa, porque representamos los intereses de diferentes sectores de la sociedad en los procedimientos, en fin. Pero, digamos, la ley así inerte, como teoría, voy a decir, claro, o sea, está muy bien, pero en realidad, o sea, la ley está en la acción, ¿no? Uh-huh. Está en el movimiento, en su aplicación, en su vida, en claro, la vida de la ley. Y en esa vida de la ley, pues, ¿quién está?
pues, el factor humano, ¿no? Claro. O sea, el, sí. digamos, la ley en los libros está súper, pero el factor humano en torno de la vida de la ley, no solamente de los profesionales, sino de cómo la colectividad se relaciona con ella, ahí es donde yo creo que está el trancazo. Claro, porque de pronto podemos decir, estamos cambiando leyes, pues qué bonito cambiaste las leyes, pero ¿cómo están las instituciones? ¿Cómo se está cambiando la cultura del funcionario que va a aplicar la ley? O sea, todo lo que lo rodea, pues sí, la ley está excelente, pero ¿por qué la ley no está funcionando? Y es porque alrededor hay otros cofactores que se tienen que valorar. Estás en Cultura del Derecho, vamos a un corte y regresamos para seguir platicando de esta película. Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando sobre una película que lo he mencionado, es mis favoritas, La Estrategia del Caracol, una película colombiana, y nos acompaña, tenemos como invitada a la doctora Guadalupe Barrena. Guadalupe, bueno, ya hablamos un poco del contexto de los personajes, de este conflicto cuando la ley dice una cosa pero en la realidad es algo completamente distinto. Síguenos contando un poco más de estos aspectos que podemos visibilizar. O sea, ya sin dar demasiados detalles, ¿no? Pero sí, el conflicto se desata por un juicio de prescripción que se va a la basura, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de la prescripción? Para quienes nos están viendo, platícanos. Bien. Hay una. Bueno, este colectivo, pues, ha habitado esta casa muchos años, y entonces en la ley de Colombia y en la nuestra también, bajo ciertas circunstancias, cuando tú estás habitando de buena fe un inmueble durante cierto tiempo, pues tienes derecho a pedir que sea tuyo, ¿no? Que se te adjudique. Y hay un procedimiento para eso, en fin. Entonces, en esta película, la trama empieza cuando el juicio de prescripción, que se llama esta maniobra, se pierde. Y entonces parte de las explicaciones que aparecen allí es que existe un uso abusivo de los recursos legales por parte del abogado de los empresarios, claro. Pues que lleva testimonios falsos, etcétera, etcétera, al procedimiento. Y eso hace que la gente que vive allí en la casa, que tiene un derecho legítimo, que está buscando que se le reconozca, pues no prospera. Entonces, digamos que la portada de la película está en un momento en donde la gente ya no tiene un recurso legal, o sea, la ley ya cumplió la función que iba a cumplir, y ahí se desata la, pues voy a decir así, la zozobra, ¿no? Porque pues había un plan para seguir todos los pasos, todo lo que dice pues el procedimiento, el código, etcétera, pero ese plan fracasa. Y entonces, frente al fracaso de ese plan, ¿qué hacemos? Y ahí el nudo está entre la estrategia legal, que se puede continuar pues ya con nulas esperanzas de que se consiga el objetivo original, o la estrategia política, la acción colectiva de que se organicen los vecinos y entre ellos desarrollen una estrategia para resolver el problema. Y por eso la película se llama La Estrategia del Caracol, porque está en el centro este plan que se implementa entre la comunidad para resolver un problema pues, real, que es dónde vivir, ¿no? Claro. Y eso sería un derecho. El derecho a la vivienda lo podremos entender como un derecho humano, porque creo que eso es lo mencionabas en este juicio de prescripción. Dirán muchos, bueno, ¿cómo? Si entro a una casa, después es mía. No, hay todo un procedimiento en el cual se tienen que pasar, me parece que conviene decir, muebles 5 años, ¿no? Y cumplir una serie de requisitos. Y lo que se entiende en este sentido es que no hay alguien que tenga un derecho superior sobre el mismo, y para poder garantizar esta vivienda para quienes lo requieren, ¿no? Y que no hay otra persona que lo requiera, pues no hay nadie que se acerque, que la busque. Y esto se vuelve un tema de garantizar el derecho a la vivienda. ¿Cómo ves esta figura o este derecho y cómo garantizarlo, ¿no? Muy complejo. Uf, bueno, tú comenzabas hace rato comentando los temas a los que nos ha expuesto la contingencia sanitaria, etcétera. Sí, sí, sí. Y yo creo que este es uno de los que están en el centro de las,
voy a decirlo así, de las obligaciones de cuidado del Estado. O sea, sí hay un derecho a la vivienda. El tema de siempre con los derechos económicos, sociales y culturales es cómo le hacemos. Entonces, en el, digamos, el contexto este chiquito de la película analiza el plano horizontal coordinado, ¿no? Unas personas que reclaman el título de la propiedad de un bien inmueble, pues que es de, ¿no? Teóricamente pudo haber sido de alguien más, pero pues no está ese alguien más que lo pueda reclamar, digamos. Claro. O sea, es lo que se está discutiendo. En el, si te subes tantito, en el plano de los derechos económicos, sociales y culturales, no hablamos de las estrategias coordinadas, sino de la relación de qué va a hacer el Estado para garantizar que todas las personas puedan acceder a un mínimo, para sostener su vida. Y esa es una discusión, pues, así universal, ¿no? Universal porque naturalmente la carga, la forma como el Estado interviene y descarga esas responsabilidades, ahora en las estrategias de muchos gobiernos en la contingencia, pues sí la hemos visto, pues una estrategia, digamos, nueva, diferente a la que se hacía, pues, yo que sé, hace 20 o 30 años, pues sí, de pagar directamente a las personas para que puedan acceder a los mínimos de su subsistencia, ¿no? Aparte de la noción del mínimo vital. Ahora, hablabas hace rato de esta estrategia del caracol. Ellos crean a toda una dinámica para poder, pues de alguna manera, yo quizá pensándolo en otros contextos, pues es el espacio físico, pues llevan todo lo que ellos tienen a otro lugar, ¿no? ¿El fin justifica los medios? O sea, ¿es justificable todas estas acciones que ellos llevan y emprenden? A ver, fíjate, es interesante porque el, o sea, mientras que la película empieza, yo, o sea, en mis palabras, ¿no? Claro. Yo diría, pues, en el fracaso de la estrategia legal. Y entonces, mientras vas avanzando en la película, la estrategia legal, digamos que favorece a la contraparte, porque la contraparte es quien está tratando de ejecutar un fallo en contra del colectivo que está viviendo aquí en esta casa. Y claro, o sea, la estrategia legal, pues ya no, o sea, como ya no está de nuestro lado, ya no nos favorece, pues hay que buscar otras herramientas porque el tema es resolver el problema. Claro. El problema es, o sea, fallo judicial o no, yo necesito tener un lugar donde vivir, ¿no? Claro. Y en el fondo hay una parte, no sé, un poquito más adelante en la película, en donde de todas maneras vemos cómo el colectivo tiene que recurrir a los medios legales para hacerse de un predio, ¿no? Entonces, digamos, por este lado estamos combatiendo la ejecución de la ley y por este otro lado estamos promoviendo la ejecución de la ley porque no, digamos, no hay a dónde ir, ¿no? Claro. Todo lo que hacemos está o conforme o en contra de la ley, pero no hay actos que estén libres del juicio legal, digamos, eso como abogados lo entendemos muy bien, quizá para la gente suena muy abstracto eso, pero así funciona. Entonces, cuando preguntas si el fin justifica los medios, pues yo te diría, pues depende a quién le preguntes, ¿no? Claro. El empresario, pues seguro está feliz con que su abogado haya llevado pruebas falsas al procedimiento, porque con eso satisface una necesidad. Evidentemente, la pregunta ahí también es, pues si a nosotros los abogados, ¿quién regula? Claro. O sea, podemos escoger libremente los medios que usamos para satisfacer los intereses de la persona que representamos o la función legal que jugamos. Creo que no. Sí, ahí dejas una pieza clave en el programa. Vamos a un corte y regresamos. Estás en Cultural Derecho. Voz del Alebrije. Y Ernesta Alaneta. ¿Qué tal la estrategia del caracol, Alebrije? Oh, esa escatotse deliciosa, verla. Sos valiente. Alebrije. ¿Qué? Me refiero a la película. Ah, aunque es colombiana, parece una película mexicana, ¿no? Solo porque hablan así chistosito, dicen parce. Lo que sí tienes razón es que eso puede suceder aquí o en cualquier lugar.
Si el Estado de Derecho no se respeta y está a la venta al mejor postor. Seguro coincides conmigo en esto. Qué gran ocurrencia llevarse tu casa a otro lado, como los caracoles, ¿no? Así. Tienes razón, otra vez. Una manera creativa de confrontarse con decisiones injustas. Wow, neta, ahora sí estoy sorprendido, ¿eh? ¿Por la película? No, por darme la razón dos veces. Es que nunca me das la razón, siempre dices así que estoy... La voz del alebrije. Y Ernesta Alaneta. Estamos de regreso en Cultura del Derecho platicando de una película maravillosa como es La Estrategia del Caracol, y nos acompaña la doctora Guadalupe Barrena. Hemos platicado ya un poco del contexto de lo difícil que se atraviesa y de este ejercicio de si el fin justifica los medios de la aplicación del derecho, de cuando este derecho... no quiere decir que el derecho siempre sea justo, ¿no? A veces pareciera que las herramientas que se utilizan es el fin del derecho, muchas veces la justicia, pero a veces le encuentran otros caminos para no poder aplicarlo como se debería. Y hablar de justicia, pues cada quien opinará desde el lugar donde se encuentre, ¿no? Eso también lo vuelve bastante, bastante complejo. Y la situación había en completamente distinta cada uno de los personajes, porque también tenemos un personaje que tiene una discapacidad que decide él, este tema de decidir sobre la vida o la muerte, este libre desarrollo, quizás hasta la personalidad, lo lleva también ese elemento. Y cada uno tiene una vida distinta y un contexto distinto. Algo, platícanos más de esto. Sí, mira, por ejemplo, eso es fantástico, la película, que hay estos personajes tipo, y pues sí, cada uno tiene como su propia experiencia, ¿no? Efectivamente, está el tema del personaje... Que tiene una discapacidad, que está adentro de la vivienda, que no quiere salir, pero dos cosas. Uno, pues en un momento eso es un recurso para que se impida el ejercicio, la ejecución del fallo este que tiene en contra el colectivo. Pero en otro momento, pues también es un acto de autonomía de la persona, pues quedarse ahí, ¿no? Y no, digamos, interrumpir ahí su vida, no ir con todos al siguiente escenario de su vivienda, digamos. Y por otro lado tenemos hay una persona que vive ahí también en el colectivo, que pues tiene una fe religiosa así superlativa. Entonces esa fe religiosa pues también juega un papel en la manera como ella participa, como su lugar en la comunidad se describe para ejecutar esta estrategia del caracol. Hay un sacerdote que también está ahí en la película en una posición pues complicada, ¿no? Bueno, en su relación ahí con los vecinos. Uh-huh. Hay un personaje trans fabuloso, claro, que juega... pues tiene unos momentos clave ahí de participación en la comunidad, pero bueno, claramente la vida de este personaje se presenta pues con ahí unos claroscuros muy, muy fuertes, también sufriendo y contribuyendo a que se pueda ejecutar esta estrategia del caracol que hace el colectivo, y es un personaje fenomenal también. ¿Qué reflexiones nos deja esta película? ¿Qué reflexiones te deja a ti esta película, Guadalupe? Hijos, es pesada de ver, con un ojo así reflexivo para nuestra profesión, Diego, la verdad. Yo creo que hay muchísimos ángulos de tragos amargos que hay que echarse, de cómo asumimos nuestro rol en la sociedad como profesionales del derecho, ¿no? Esa parte para mí es la más importante. Y estas otras cosas que comentamos, ¿no? O sea, hay que imaginarnos qué pasa en el mundo hasta donde alcanza la ley, ¿no? O sea, cuando la ley ya no nos alcanza, ¿qué sigue? Claro. ¿Qué otras herramientas? ¿Cómo sigue la sociedad su curso cuando percibimos que la ley ya pues agotó sus recursos? Yo recomiendo ampliamente que gente que está estudiando la licenciatura la vea. Lo recomiendo muchísimo. Yo creo que sí es un... pues es refrescante, la verdad, ver así plasmado de tajo las dificultades del ejercicio de la profesión. Se me hace una herramienta así brutal para,
Sí, a mí me encanta este último mensaje que se le manda a quienes estudian derecho, y es qué papel queremos jugar en la sociedad y cuál es el papel o el rol del abogado dentro de la misma. Si somos los héroes o somos los villanos, y de eso depende de cada uno de nosotros, con la ética y con mucha serie de valores que se tienen que retomar. Guadalupe, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Cultura del Derecho. Gracias. Muchas gracias. Y gracias a ustedes, y los invitamos a una siguiente emisión. Que tengan muy buen día.